que nos acompaña Pepe Carballido, Antonio Vallejo y Abel Fraga en este miércoles día 21. Decía antes, enseguida bloque político. Bueno, pero ¿qué opina Pepe Carballido de ese asunto que estábamos comentando antes de la pausa? Alarma por la ocupación de parques en el centro urbano. Bueno, eu coincido coa opinión de dos contertulios. Efectivamente, é un parque que está moi céntrico, está xusto na zona donde o 90% dos turistas que veñen a Ourense pasan por aí, e incluso moitos autobuses paran aí atrás e tal, e é unha zona, polo tanto, que ten un simbolismo e un carácter emblemático, porque é a primeira recepción que facemos moitas veces de xente, non? Polo tanto, este tipo de escenas non son nada agradables, non? E tamén coincido que bueno, efectivamente, levase falado varias veces de remodelación e de humanización, pero que non se dá ejecutado nunca isto, non? Eu creo que aí deberían tamén ponerse de acordo e facer algo. O que pasa que non é fácil tamén, porque efectivamente fai falta vigilancia policial, coincido, non? Pero en estas situacións o que se vai facer é desplazar este problema seguramente de un lado para outro. É dicir, que non é a solución, digamos, esa inmediata, acabase trasladando a outro lado, non? Co cual había que ir a niveles de máis profundidade seguramente, non? Pero en todo caso, estando onde está, e habendo máis un parque infantil con rapaces e estamos no centro con moitísima densidade de población, creo que hai que tomar medidas. Bueno, Abel Fraga, vamos a hablar un poquito de política. ¿Da por seguro el Partido Popular que habrá maioría absoluta este domingo? No, bajo ningún concepto. Eso lo dices ahora, sí, porque toca prudencia. Todas las encuestas, la peor nos da 38, de acuerdo. Y la mejor, ya no lo digo lo que da, que madre mía. Pero aquí no se fía, no nos fiamos, porque son encuestas. Lo que vale es la pepeletina el domingo. Bueno, pero a ver, la percepción que tú tienes. La percepción es buena. Es decir, yo veo, por ejemplo, que los mítines que se están dando, que efectivamente la mayoría ya para simpatizantes, ¿no? Estamos llenando en todas partes. Más que las anteriores y las anteriores, pero de una manera enorme. O sea, va muchísima gente, se está trabajando a tope, se va a una hora que daban recorriendo todas las calles, comercio por comercio, entregando, en fin, porque no nos fiamos de la... Yo cuento que sea un resultado positivo. Y si me dices, si me preguntas, ¿tú crees que vais a sacar mayoría absoluta? Yo creo que sí, sinceramente, pero yo no me confío para nada. No sé si Vallejo tiene la misma percepción de que no, el PP anda cerca o la tiene. Yo soy un lector entusiasta, de las novelas de Marcial Lafuente Estefanía y de las encuestas, que creo que tienen más o menos la misma validez. Me parece profundamente injusto. ¿Sabes cómo empezaba siempre? Marcial Lafuente, ¿te acuerdas cómo empezaba? Me parece tremendamente injusto lo que acabas de decir. Creo que tienen más o menos la misma validez. Es verdad que alguna encuesta acierta de vez en cuando, pero es un poco como el burro flautista, ¿no? Que estaba comiendo su hierba y había una flauta en el campo y al resoplar sonó y dijo, sé música. Y, no, no, bueno, en fin, alguna vez aciertas por casualidad, ¿no? No sé qué va a pasar. Creo que el tema está muy abierto. Tengo la sensación de que el único pronóstico que se puede hacer para todos los partidos en este momento, tal como viene la mano, es que todos los que entren van a sacar entre 1 y 75. Porque, claro, yo he leído pronósticos que al Partido Popular le dan entre 37 y 50. Hombre, hay un margen notable, y que a los otros le dan entre 13 y 19, pues también hay un margen notable. No sé lo que puede pasar, sé que la situación es una situación muy magmática, es una situación poco controlable, y hombre, si dicen que hay un voto oculto de 300.000 en este momento votantes en Galicia, pues hombre, ahí tenemos un poco la dificultad de hacer pronósticos, ¿verdad? Uh-huh. Señor Carballido. Bueno, pues vamos a ver, no sé yo qué va a pasar tampoco, evidentemente. Ah, bueno, claro. Claro, pero sé yo que me gustaría. Bueno, también vale como opinión. Claro, también, bueno, claro. Pues que me gustaría que el señor Feijóo dejara de ser presidente de la Xunta de Galicia. Claro. Me gustaría, ¿no? Porque creo que sería bom para el país. Por eso me gustaría. Sí, ahora, sí, sería muy no bueno. Son capaces. La alternativa es buena, sí. Sí, y para Ourense sería fenomenal. No, os partidos serían de menos. 45. Porque mira, dentro del Partido Popular hay más partidos incluso. De eso nada. En el Partido Popular yo creo que no hay ni partido. No, que hay ahí es un grupo de intereses de gente que está por una razón determinada y punto. Mamá. Y oye, a mí pues, me parece muy bien. A mí lo que me sorprende es que efectivamente, claro, tiene un poderío importante,
porque a estas alturas da película, después da destrucción de empleo que se produce en Galicia nos últimos 8 anos, después de haber prometido que se iba a hacer no sé qué, e na situación que estamos, que ainda o Partido Popular estemos ahora dicindo, bueno, es que a lo mejor saca la mayoría o no la saca. Decir, después del pendello de la será, porque va a tener muy, un hombre estudio, porque va a ter muitísimo apoio popular, vai ter muitísimo, suficiente para ter 36, 37 ou 38 ou 40 diputados. Pues sea por eso, claro. Eu son un demócrata convencido e, por tanto, vou respetar, de forma como non podía ser de outra maneira, ese resultado. Seguiráme sorprendendo, seguiráme sorprendendo. Pero que hai enfrente, Pedro. Mira, eu outro día vin nesa enquisa do CIS, falaba, e a mí foi personalmente o dato que máis me deixou noqueado, entre comillas, e é que na preocupación dos galegos e das galegas, pois o tema do paro é a preocupación máxima, tal, tal, e o tema da emigración da xente moza le preocupaba al 1,8% de la población. Non? Claro, eu, que para min é a preocupación do máximo, a preocupación máxima é ter que exportar, digamos, cerebros que formamos aquí nas nosas escuelas e facultades e para que vai a traballar fora, porque aquí non hai capacidade de traballo, e a min, que me preocupa moito, vexo que na sociedade, sin embargo, pues era el 1,6%. Está asumido, pero... Por tanto, estou equivocado, pero, seguramente. Claro, estou equivocado. Tamén a ti e a mí nos preocupa os incendios forestales e arde todos os veráns. Sí, no. E bueno, ese nivel de preocupación é cero patatero na sociedade. Bueno, no, ou sí, no, ou sí, entendes. Pero claro, aquí estamos falando de que a xente que vai votar xente que ou ben está en situación de ter que marcharse, ou é o pai ou a nai desa persona, e eu digo, bueno, pois se non lle preocupa, realmente eu estou despistado. Por iso digo que non dudo que vai sacar o Partido Popular 35, 37, 39 ou 41, non sei. Eu quero que non o saque. Que hai enfrente está outras organizacións políticas. É certo que hai unha disgregación. E claro, se a partido da esquerda pues, hubiera un pouco máis de unión a hora de presentarse, pois pues, a cosa cambiaba. Hay porque entonces, vai haber, é posible que haya unha maioría de xente, vamos a chamar de esquerdas, pero vai, ainda así pode ganar o Partido Popular, porque se ao ir en partidos diferentes, pola lei, digamos, electoral, pues, pode se producir a situación. De acordo. Pero bueno, en todo caso, pues, é a miña... Perfecto, a miña respetabilísima. Caballeros, sí. Sí, vamos a ver, yo quiero dar dos datos que tamén aparecen en las encuestas e que, por tanto, los ponemos entre comillas porque tienen la fiabilidad que tienen, ¿verdad? El primero es que en el mejor de los escenarios al Partido Popular le conceden un 45% de los votos, es decir, 5 puntos por debajo del 50%, es decir, un 55% de la población no vota al Partido Popular. Sin embargo, por la ley DON y por la disgregación de los partidos de izquierdas, eso, no, ni 49, ninguna, ¿eh? Eso le concede, en todo caso tampoco sería la mayoría 49, absoluta, ¿eh? Y sin embargo le concede ampliamente la mayoría absoluta en escaños. Claro. Y segundo, un dato muy, muy llamativo que yo no sé cómo interpretar. Cuando le preguntan a los ciudadanos, ¿usted quiere que haya un gobierno con mayoría absoluta? El 38% dicen que sí, pero el 54% dicen que no. Sin embargo, parece ser que la mayoría absoluta de ciudadanos va a votar al Partido Popular. Por tanto, ahí hay una discordancia que no acabo de saber interpretar. No sé si alguno de los contertulios sabe interpretarla. Es que el ejemplo que hay de diciembre, de las elecciones generales de diciembre y repetidas en junio, a la gente precisamente le incita a votar y que haya mayorías absolutas, porque ya ves cómo estamos en España, ¿no? Bueno, eso se podía arreglar fácilmente. Pero permíteme, Antonio, claro. Yo te agradezco que sepas, claro, que anticipes lo que voy a decir, porque no eso sé lo que vas a decir, porque eso me ahorra, te sigo con cariño, ahora, ya lo sabes, en las redes sociales. Sí, pero yo te lo agradezco porque me ahorra una parte, claro, del esfuerzo, claro, ¿no? Claro. Lo que pasa es que en este caso no iba a decir eso, ¿no? No ibas a decir caso iba a decir que la reforma más urgente que necesita en este momento la Constitución española es la reforma del artículo 99. Para que el presidente del gobierno se elija como se elige el lehendakari vasco. El lehendakari vasco se presentan quien quiere. El que no tiene mayoría absoluta en primera votación de todos los que se presenta, por cierto, no se puede votar en contra, uno te puedes abstener, pero no puedes votar en contra de nadie. Pues hay una segunda votación a las 48 o a las 24 horas y entonces ya es el que tiene un voto más que los demás, con lo cual siempre hay gobierno en 48 horas. Correcto. En 48 bien. Horas. Esa es una modificación que hay que hacer y yo lo siento si hay que quitarle algunas atribuciones a su majestad el rey, pero bueno, el rey está ahí para otras cosas, no para enredar. No está mal la modificación. No está mal la... La segunda vuelta también. Okay. Pues, hablamos muchas veces, ¿no? Es mucho más fácil esto de la segunda vuelta. No estará, y de paso que se
se introduce ese elemento corrector también que se meta en el mismo texto el que tengan cabecilla. ¿El que tenga? Cabecilla, bueno, sí, los que salen elegidos. Por cierto, que tengan cabecilla, que dijo, no es mala cosa el que tengan cabecilla, antes de que tengan que exigírsele espera, por escrito. Un matiz a lo que dijo Pepe, que habló de Feijóo, bueno, que es un tal, que no gobierno, porque hizo, prometió tal, y siempre se olvida, bueno, él también fue ahí director general, ¿no? Y por eso se olvidará, que cuando abrimos el cajón había 2.000 millones de euros, 2.000 millones de euros pendientes de pago. 300 y pico mil millones de pesetas, para que el espectador se dé cuenta, porque dice 2.000 millones. Si no te fijas mucho, estás comiendo. Por aclarar un poco. 320 y pico mil millones de pesetas. Pero que estaban todos en el mismo plafón. En el cajón todos. Pero a ver, déjame aclarar un poquito. No me fastidies, macho. Cuando te refieres a cuando abrimos los cajones, ese plural majestático, ¿a qué te refieres? Es decir, tú también entendiste perfecto y los telespectadores también. Vosotros abriste qué cajones y en qué sitio. Tú lo sabes perfectamente y lo sabemos todos aquí. 2.000 millones de euros. No hay deuda, que no estaba en la Xunta de Galicia, señor. Vale, aclarado. Y hubo que pagarla, señor. Mira, claro, y hay que pagarla. No hay cosa más lamentable de un gobierno, no hay cosa más lamentable de un gobierno que no sea capaz de ejecutar el presupuesto y gastar los presupuestos. En la época de esos caixos, o en el gobierno de coalición, o bipartito, ejecutóse o 90%, 90 y pico por ciento del presupuesto siempre. Y en los últimos años, los años de Feijóo, nunca se llegó a ejecutar más de 57-60%. Eso es. Eso, sí, eso que tiene eso le llama un buen gestor. Pepe, con los 2.000 millones. Esto, pero ¿qué millones? 2.000 millones y hacer pausas. Porque 2.000 millones presupuestos. Pero dime ahí. Que se deben. Que no, el interventor general de la Junta de Galicia no es ni del Partido Popular, ni es del Bloque, ni es del PSOE. Bueno, y perdona, solo quería hacer un matiz con tema de las mayorías absolutas, que tiene una especie de, digamos, que le encantan a ver, me parece muy bien. Y Antonio también. Por favor, dejad acabar a Pepe. Digo, en 28 países de la Unión Europea, 26 no hay mayorías absolutas y están funcionando los países. Por lo tanto, las mayorías absolutas, bueno, aquí, que aquí como no hay, no son capaces de formar gobierno si no hay mayorías absolutas. Eso sí que es lamentable. Buscaremos culpables. Estoy de acuerdo, es culpable, pero bueno. Estoy de acuerdo. Yo también. Y aquí hemos tenido una mayoría absoluta en los últimos 4 años y hemos tenido un gobierno tan fuerte que Cataluña está a punto de marchar. Bueno, o sea, que fíjate, a ver, el gobierno. Solo una matización de los 2.000 millones. Bueno. Fraga, yo sé que te dan el argumentario y que tienes que decirlo. Pero a mí, no, pero, a mí no dime nada. Pero, sí, pero perdón. Yo improviso pero siempre. No hagas trampas. Quiero hasta decir, improviso los 2.000 millones. Decir, bueno, dos puntualizaciones. Una pregunta es si no. Los 2.000 millones que se deben es porque previamente están presupuestados. Si no, no se pueden deber. Y segundo, cuando un gobierno entra, si un gobierno tarda en pagar sus facturas 60 días, pues es lógico que bueno, no oye, ¿por qué en Madrid, a ver, ¿por qué en Madrid se interpreta o se está esperando los resultados del País Vasco y de Galicia para tomar decisiones en clave de política nacional? Porque cuentan que se hunde el PSOE, cuentan que se hunde el PSOE y que por fin el inefable se marche. Por fin el inefable se marche. ¿Quién es el inefable? ¿Quién va a ser? Yo estoy esperando el amigo de Antonio, el primo de Antonio, se marche, porque lo están deseando, salvo así Antonio y alguno más. Están todos deseando que se marche porque está paralizando el país. Pero acuérdate del Quijote. Acuérdate del Quijote primero, Carballido, porque es que si no os vais a meter una refriega que nos vamos a quedar sin tiempo. ¿Por qué en Madrid se interpretan los resultados o se está esperando resultados de ambas elecciones para tomar decisiones en clave de política estatal? Yo creo que es normal, porque a vista de que no hay capacidad de tomar decisiones, si no hay más datos, pues vais a utilizar ese dato. Y efectivamente, he coincidido con Abel, el inefable se marchará. O que no sabemos quién es el inefable. Pedro Sánchez, por favor. O Pedro Sánchez o Mariano Rajoy. Pedro Sánchez. No lo sé. Pero bueno, en todo caso, va a depender del resultado. A ver, veremos. Ambos inefables. A mí personalmente me da exactamente igual, ¿eh? Oye. Bueno, a ver, perdona, Vallejo. ¿Vamos al Quijote o seguimos debatiendo? No, te quedas el Quijote. Sí, cerrarás. No, con el argumentario no, después no, el no. Quijote. Yo creo que es lógico que todo lo que ocurre en política y unas elecciones es algo muy importante, las de Galicia, las de Euskadi, tenga repercusión política. Esa es la razón por la que en Madrid van a cambiar algunas cosas en función de los resultados. Bueno, ¿verdad? Nada más. Y el Quijote. Pues voy a seguir un poco en la línea esta de defender a los políticos como hacíamos hace 15 días, ¿no? Ahora que los políticos se llevan palos por todas partes, ¿no? Le decía Don Quijote a Sancho cuando, en fin, lo orientaba por cómo gobernar en la ínsula barataria, decía, si el gobernante sale rico dicen que fue ladrón, si sale pobre dicen que fue un mentecato y un parapouco. Dice, así es que sal tú con tu limpia conciencia y digan lo que dijeren que querer poner puertas o que querer poner coto a las lenguas, a las malas lenguas, es como querer poner puertas al campo.
Es cierto. Muy bien. A lo mejor no lo dijo. Bien, pero... Bueno, bueno, si dice Antonio, impresionante. Exactamente. Sí, sí, sí. En fin, nos hemos quedado sin tiempo. Pepe, un placer. Como siempre. Hasta la próxima. Antonio, cuídate mucho. Hasta la próxima. Muchas gracias. Abel, hasta la próxima. Hasta el domingo, queridos. Sí, creo que el domingo el equipo médico que está en esta mesa, salvo un... presentador. Exacto, salvo un presentador, estarán por aquí en tiempo de tertulia analizando lo que serán los resultados, ya no las encuestas. Lo que será la encuesta definitiva. Definitiva. A ver, definitiva. Sobre las encuestas, me voy a reservar un pequeño turno. Las encuestas son los que son, no son los mandamientos de la ley de Dios, ni las tablas de la ley, ni nada parecido. Las encuestas aplican determinados métodos, unos más finos y otros tal. No está escrito también que el que responde al encuestador cuente la verdad y lo que diga el encuestador coincida con el voto que deja en urna. Que eso a veces sí, pero la cocina es curioso porque ya, siempre coincide con quien la paga. Pero sí, bueno, no, eso no, no es así. No. Bueno, un placer. Mañana más con alguna de sus noticias de nuevo aquí para comentarlas. Tenga muy buen día.